Para un creyente, el rezo del rosario puede obtener de la Virgen tanto pequeños favores personales como cambios decisivos para el mundo. De octubre de 1978. El mundo asiste atónito a la elección de un papa venido de un país comunista. Al año siguiente, multitudes entusiastas acogen a Juan Pablo II en Polonia. Nace el sindicato Libre Solidaridad. En Moscú saltan las alarmas. El asesinato del Papa era, pues, una cosa muy conveniente para la Unión Soviética y para el movimiento comunista mundial. Por eso fue encargado. Esa historia la vivió muy de cerca en 1981 el doctor Navarro Valls, portavoz de Juan Pablo II durante 22 años. El atentado fue brutal y el atentado, el Papa pudo haber muerto, claramente. Pero al día siguiente él recordó que aquel día era el 13 de mayo, aniversario de la Virgen de Fátima. Y entonces fue cuando él pidió que le trajeran el texto del tercer secreto de Fátima y él atribuía a una intercesión de la Virgen el hecho de que no murió. Aquel atentado había sido profetizado. Juan Pablo II se reconoció en el obispo vestido de blanco, que muere en la visión de 1917. Una mano disparó, dijo, y otra mano materna desvió la bala. Después, como agradecimiento, Juan Pablo II envió la bala, que se puso en la corona de la Virgen de Fátima y se puede ver muy bien. Desde luego, él estaba convencido, no solo lo pensaba, sino que estaba persuadido de que realmente la Virgen le había salvado la vida.